Станица просвілиська збору Боронію Сергію Сиводу Спорту Сиводу Дякую Сиводу Спорту Сиводу 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 Misericordia, Señor, de Dios, misericordia, sobre tu pueblo, salida. Ingencia, solución, evolución, libertad, 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 Deus, libertad, sobre tu pueblo, salida. Ostane, nobis, domine, misericordia, Señor. Domine, el salda, el Señor. Domine, el Spobis, Tenemos sete ricos y un ricos, ladrón, ricos, es generoso.
evidence based in existing sobre y por vídeo y de alivio a un crecimiento de estímulos que estímulos que a los sobrinos, hermanos, de buena gana sufren a los necios, siendo ustedes sabios, porque sufren a quienes los esclavizan, a quienes los devoran, a quienes toman sus bienes, a quien los trata con altanería, a quien los hiere en el rostro. Lo digo con confusión mía, pues parece que nosotros hemos flaqueado en este punto, tratándolos con demasiado miramiento. En lo que otros son osados, también yo lo soy. Si son hebreos, yo también. Si son israelitas, también lo soy. Y si son hijos de Abraham, pues también yo. Pues si son ministros de Cristo, diré que más que ellos lo soy yo. En mayores trabajos me he visto, en cárcel, en azotes sin cuento, en riesgos de muerte con frecuencia. De los judíos tengo recibido 5 veces 40 azotes, menos uno. 3 veces fui azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces naufragué. Una noche y un día estuve como hundido en alta mar, en viajes penosos muchas veces en peligros de ladrones,
peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en poblado, peligros en despoblado, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre, en sed, en ayunos, en frío, en desnudez. Aparte de estas cosas exteriores, cargan sobre mí los sucesos de cada día, por la preocupación y cuidado de todas las iglesias. ¿Quién enferma? ¿Quién se enferma sin que yo me enferme con él? ¿Quién se escandaliza a quien yo no entiendo? Si es preciso gloriarse, pues me gloriaré en las cosas que son propias de mi flaqueza. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es bendito en los siglos, sabe bien que digo la verdad. En Damasco, el gobernador de la provincia, por orden del rey Aretas, había puesto guardias a la ciudad para aprenderme. Y por una aventura me descolgaron por el muro en una cesta y así escapé de sus manos. Si es preciso gloriarse, yo haré mención de las visiones y las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre, siervo de Cristo, que 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que este tal hombre fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no es lícito a un hombre proferir. Hablando de semejante hombre, podré gloriarme, mas de mí no me gloriaré, sino de mis flaquezas. Porque aun cuando me quisiera gloriar, no sería necio, porque diría verdad. Mas callo esto para que nadie forme de mí un concepto superior a lo que en mí ve y de mí oye, y para que la grandeza de las revelaciones no me envanezca. Me ha sido dado el aguijón de mi carne, un ángel de Satanás para que me abofetee. Y por eso rogué al Señor tres veces para que lo apartara de mí, y me dijo: te basta mi gracia, porque la fuerza se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré de mis flaquezas para que more en mí la fuerza de Cristo. Nos ponemos de pie. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiéndose reunido un grandísimo concurso de gente de las ciudades y acudiendo solícitos a Jesús, les dijo esta parábola. Un hombre salió a sembrar su semilla y al esparcirla, una cayó a lo largo del camino, donde fue pisoteada y se la comieron las aves del cielo. Y otra cayó sobre un pedregal y luego que hubo nacido, se secó por la falta de humedad. Otra cayó entre espinas y las espinas que con ella nacieron la sofocaron. Otra finalmente cayó en buena tierra, nació y dio fruto, aun ciento por uno. Dicho esto, comenzó a decir en alta voz: quien tenga oídos para escuchar, que escuche. Mas sus discípulos le preguntaron qué sentido tenía esta parábola. Él les dijo: a ustedes les es dado a conocer el misterio del reino de Dios, pero a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. He aquí pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios y los granos sembrado junto al camino son aquellos que la oyen, mas luego viene el diablo y arranca la palabra de su corazón para que no se salven creyendo. Los sembrados sobre piedra son los que reciben con alegría la palabra cuando la oyen, pero no echa raíces. Los que por un tiempo creen y en el tiempo de la tentación retroceden. La semilla que cayó entre espinas son los que oyeron la divina palabra, pero después queda sofocada por los cuidados y riquezas y deleites de esta vida y no llega a dar fruto. Mas la que cayó en buena tierra son los que, oyendo la palabra con corazón bueno y óptimo, la conservan y producen fruto por la paciencia. Está ahí el Evangelio del Señor. Nos amamos.